días, pues acabamos de terminar la prueba de adultos del duatlón, del 22º duatlón Ciudad de Marbella, que ha tenido 300, tiene dos categorías, adultos y niños. En la categoría de adultos unos 300 participantes entre hombres y mujeres, y en la categoría de niños, que sale ahora a las 11 de la mañana, unos 400 niños. La verdad que estamos encantados de la tenencia de alcaldía del Ayuntamiento de Marbella, colaborar con el Club de Triatlón Marbella. Es una garantía de éxito, una garantía de seguridad, de profesionalidad, y a la vista está que bueno, la organización es magnífica y estamos encantados de colaborar con ellos. Tampoco me gustaría dejar de pasar la ocasión para felicitar a DIA, a la Policía, a Protección Civil, los servicios operativos y a toda la Delegación de Deportes que hacen posible todo este tipo de eventos. Muchas gracias. ¿El recorrido? ¿Puedes comentarme el recorrido que se ha hecho? Sí, pues el duatlón es una prueba que consta de dos disciplinas, que es carrera a pie y ciclismo. Se empieza con la prueba de carrera a pie, que se hace en 5 kilómetros. Hemos hecho dos vueltas de 2 kilómetros y medio. Después cogemos la bicicleta y hacemos 20 kilómetros. Hemos hecho cuatro vueltas de 5 kilómetros y acabamos con otros 2 kilómetros y medio a pie. Es una prueba muy dura por el cambio de disciplina. Hola. Y el cambiar de bicicleta a correr y de correr a bicicleta hace que las piernas te duran bastante. Pero bueno, la verdad que es un éxito, ha sido un éxito, y ahora veremos a los chicos a ver cómo se lo pasan. Bueno, pues tenemos una prueba que tenemos dentro del circuito andaluz de triatlón, en este caso el duatlón, y la verdad que los participantes son 400 niños los menores que vamos a tener ahora, después de los 300 adultos que han habido. La verdad que gracias a Dios que el tiempo no nos ha venido bien, teníamos un poco de problema con el tema de la lluvia, y bueno, sin ir más lejos, muchísimos rostros conocidos participando, entre ellos, como habéis visto, Javier Mérida, que es puntualmente en esta cita, lo hace de muy bien y de maravilla. Una promoción del foster, con esto de los niños gratis, y este es el entrante gratis, con un plato principal, entraría el foster gratis, en el foster Hollywood de La Cañada. Categoría juvenil, primera prueba de esta Ciudad de Marbella, perteneciente a la luz. Y no se me oye. Genial. Eso se ha escuchado, ¿verdad? Tenéis un primer segmento de carrera de dos vueltas a un circuito de 1000 metros, ¿vale? En el que una vez que salgáis tenéis que coger el carril de la izquierda, ¿vale? Hasta el final de la calle, ahí giráis de nuevo a la izquierda hasta llegar al final de la avenida, giro de 180 grados y volvéis por el carril que hay al lado. Está perfectamente coordinado y está señalizado, ¿de acuerdo? Vais a llegar al punto de giro de las bicicletas, donde también tenéis un poquito más adelante, tenéis el punto de giro y volvéis. Tenéis dos vueltas, punto de giro donde está la banderola de la federación, ¿de acuerdo? En la segunda vuelta entráis a por vuestra bicicleta y salís por el lateral, digamos, del lado Cádiz. Una vez que salgáis a la avenida, a la derecha, y es una invertida. Subís, bajáis, cuando llegáis a la rotonda que tenéis abajo invertida, giro a la derecha, otro giro de 180 grados y ese es el recorrido. Son cinco vueltas en bici, una vez que entréis con vuestra bicicleta, tenéis pasillo de compensación. ¿De acuerdo? Tenéis pasillo de compensación, tenéis que la bicicleta en la mano por el pasillo que hay con conos y cinta, hasta llegar, dejáis vuestra bicicleta y tenéis que ir de nuevo hasta el fondo del área de transición para entrar en la acera por donde tenéis el pasillo y ya está aquí. La segunda carrera es igual recorrido, una sola vuelta, pero en sentido contrario. Cuando salgáis
cuando salgáis a correr iréis por el carril de la derecha. Primero sentido Cádiz y luego sentido Málaga. ¿De acuerdo? La meta es el arco que tenéis detrás. ¿Ok? Para evitar posibles problemas a la hora de que salgan bicicletas y alguien ya esté terminando vuelta, tenéis un carril de incorporación de forma que cuando salgáis del área de transición obligatoriamente tenéis que ir a la derecha. 3 minutos después sale la categoría masculina. ¿Ok? Pues ya estáis a las órdenes de los jueces. Thank you.
De hacer aquí 500